punto Uy. 37-0-0. Uruguay-Chile en el arranque de la eliminatoria. Camino al Mundial 2026. Acá busca Araujo. Araujo se la llevó. Pelio, guapio. Entregó para Darwin. Darwin Núñez baja unos cuantos metros. En la mitad de la cancha se hace de la pelota. Tiene que tocar atrás. Suelta para Viña. Viña para Cáceres. Pide por la derecha. Naita Hernández. Mantiene Cáceres. Cáceres va a soltar nomás para Hernández. Hernández recostado allá sobre la posición del 4. De 30 metros. Manda sobre el otro lado. Acá por la América para Viña. Viña para Ugarte. Qué lindo pase para Piquerés. Pica Araujo. Va Darwin. Viene para Araujo. Darwin de 9. Araujo por la izquierda. Darwin de 9. A De La Cruz. A Darwin. Es un golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Uruguay, Nico! ¡Nico De La Cruz! ¡Un golazo de Uruguay! Con el sello que quiere don Marcelo Bielsa, con el fútbol protagónico que queremos todos, con 5, 6, 7 toques, a máxima velocidad, saliendo por derecha, pasando por el medio, trayéndolo a la izquierda, metiendo un pase adentro, De La Cruz abrió las piernas, la dejó correr para Darwin, que devolvió de primera, para que entrara De La Cruz, para poner el primero en los 38, un golazo en el centenario, la primera fondo. Uruguay gana, toque de izquierda de Nico, al palo zurdo de Cortés, Uruguay 1, Chile 0, es el sello que fuimos a buscar. Señores, un golazo de Uruguay, formidable, fantástico y no me caben los adjetivos para describir lo que fue este sensacional gol de De La Cruz. Qué bien que le viene ese tanto a Uruguay, se había quedado en el partido, pero a máxima velocidad apareció por izquierda, una jugada formidable, De La Cruz la definió y Uruguay se puso en ventaja. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. 2 minutos más. Gracias, Alvarito. Recordemos que hoy el amonestado fue Pulgar, ¿no? Exacto, Eri Pulgar. Y Aránguiz es el que toma habitualmente a De La Cruz, pero la falta contra De La Cruz cuando vio la tarjeta amarilla fue de Pulgar. El número 13. Va saliendo para el conjunto trasandino Maripán. Maripán para Garimedel. Garimedel para Marcelino. Marcelino Núñez con el esférico. Entregando por el medio para Pulgar. Pulgar atrás para Medel. 1-0. Gana Uruguay. Golazo de De La Cruz. Linda jugada colectiva del equipo de Bielsa. Con el estilo que quiere imponer el entrenador. Va entregando Maripán a la izquierda para Suazo. Otra vez para Maripán. Maripán para Medel. Medel la trae a la derecha con Aravena. Va dominando Aravena. Aravena la pierde. Recupera Uruguay. Se manda Ugarte. Tira para De La Cruz. Pica por detrás Piquerés. Va llegando Araujo. Se mueve Darwin. Balón que va para Valverde. Le va a pegar. Le va a pegar. Le va a pegar. Acomodo para la derecha. Le va a pegar. Tiró su golazo. ¡Gol! ¡Gol! Valverde, el capitán Valverde, el líder futbolístico que tiene que empezar a aparecer en la primera de cambio en este nuevo proceso, se llena la boca de gol, se llena el zapato derecho de gol, acomodó para la izquierda, sabía que tenía que hacer un enganche más para que le quedara en la buena, en la diestra, para sacar un latigazo abajo contra la base del caño derecho de Cortés. Uruguay, Uruguay 2, Chile 0, en 5 minutos pasó un tsunami por el centenario, explota de júbilo el pueblo celeste en el monumento histórico al fútbol mundial, Valverde, 2-0 la celeste. Golazo de Pajarito Valverde de media distancia, pero todo nace en la pelota que Ugarte gana la mitad de la cancha. Lleva esa pelota para que la tome Nico De La Cruz, el hombre que arma toda la ofensiva de Uruguay, en velocidad por izquierda, abrió notablemente para el medio para que Valverde, primero enganchara para la derecha y después sí, sacar un remate cruzado abajo, lejos de guardameta de Chile, para que Uruguay saque los 2 goles de ventaja. ¿Y saben qué? Está bien Uruguay, con velocidad, con un futbolista extraordinario como De La Cruz y un gran partido de Ugarte a la mitad de la cancha, Uruguay se imponga ante la trasandina 2-0. Golazo de Valverde, golazo del capitán. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.
Viene centro contra el área. Va buscando la pelota Uruguay, sacándola por intermedio de Ugarte. La viene tomando ahora para el conjunto chileno el futbolista Medel. Medel para Ben Brereton. Puntea el balón Ben Brereton, la adelanta. Termina sacándola Valverde, porque está preparado Maxi Gómez para ingresar. Como lo decía Álvaro. El balón a la mitad de la cancha para Pulgar. La perdió. Se viene Valverde. Atención. Corre por el costado izquierdo. Pica Núñez, pica Núñez. Va Valverde, pica Núñez, pica Núñez. Fue para Núñez, fue para Núñez. Al medio de la cruz. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. Otra vez. Nico de la Cruz, el mejor de todos, el que ha dado un recital junto a Valverde, que recuperó la pelota, que trasladó, que abrió para Darwin, que escapó como puntero y que ahora asistió para que Nico de vuelta la metiera, la empujara. Dos goles con asistencia del 9 y definición del volante de la Cruz, con arco libre por el tercero. Es un recital de Uruguay. Bienvenido a este estilo, bienvenido a este fútbol. Ojalá sea el puntapié de un equipo protagonista, de un equipo que quiera, de un equipo que vaya al frente. Porque como venimos diciendo, el cómo importa. Hemos desperdiciado mucho tiempo en limitar rivales. Hoy empezamos a ser protagonistas. Ojalá dure. 72 de tiempo corrido, 27 del segundo tiempo, tenemos materia prima para hacer este tipo de cosas. 3-0. Soberbio gol de Uruguay, y otra vez Valverde conduciendo el ataque conjuntamente con Darwin y con De la Cruz. Se juntaron los tres y la verdad están en el podio, están en el podio. Golazo de la Cruz para sellar una victoria realmente extraordinaria aquí en el estadio. Uruguay gana, gusta y golea. Uruguay es protagonista. De la Cruz ha sido y es el que ha dado el recital en la noche. Figura y pico en la celeste. Gol de Uruguay, partido archiliquidado. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.